fuerte, espero que estén muy muy bien. Como ya saben, yo soy Cris Reales y hoy nuevamente vengo con un tutorial para ustedes. En esta ocasión un look super natural. Me gusta, es apropiado, por ejemplo, si vas a una cita, si no quieres verte tan maquillada, pero oye, sabemos que vamos maquilladas. Y nada, se trata todo sobre piel luminosa, cejas y labios glossy. No puse nada en ojo, ¿verdad? Creo que esa es la única diferencia entre este maquillaje y todo lo demás. Me encanta si vas a tomarte unas fotos en las que tienes que verte vos, pero no tan maquillada, esta es una excelente opción. Si tienes que ir algún día a presentar una entrevista de trabajo, tal vez con menos iluminador funciona. Y etcétera, etcétera, etcétera. Espero que de verdad lo encuentres útil, que te guste. No olvides darle manita arriba si fue así, compartírselo a tus amigas. Y si quieres ver cómo lograr este look que se ha convertido en mi rutina de maquillaje diario, por favor continúa viendo. Empecemos con cejas. Mis cejas ahorita son un desastre, necesitan intervención divina, lo juro. Y voy a empezar aplicando el NYX Micro Brow Pencil. Esa cosa me ha estado salvando la vida, es fácil, es rápido, es a prueba de errores, la amo. Lo amo, no sé qué es, él o ella, ok, eso. Luego voy a limpiar mis cejas, que lo necesito porque no me las he definido. Larga historia, si me seguís en Snapchat ya sabes. Y voy a aplicar mi serum de vitamina C, que estaba obsesionada, ese es de Sano Naturals. Lo amo demasiado, se absorbe en la piel, no deje evidencia. Es una cosa maravillosa, ¿no? He estado amando la vitamina C y le ha estado cayendo muy bien a mi piel. Luego voy a utilizar mi base líquida. Es una mezcla de esa de L'Oreal, la Infallible Pro Matte, con la True Match Lumi. Me crean la base perfecta, ni muy mate ni muy luminosa. Parece piel. Y junto con la esponja de Real Techniques, que ha sido mi obsesión del mes. Oh, deja mi piel viéndose perfecta. No, no sé si perfecta, ¿verdad? Pero muy linda, la verdad. O sea, mi base parece piel y eso lo amo. Así que estoy difuminando todo muy bien. Estoy empezando a creer que me gusta más esta esponja que la de... que la Beauty Blender. ¿Estoy segura? Podría ser. Y voy a corregir mis ojeras y a iluminar el área. Para eso voy a utilizar el Maximum Coverage Concealer de e.l.f. y lo voy a aplicar bajo mis ojos. Y se fijan, bajo como para iluminar el área. Nuevamente con mi esponjita de Real Techniques voy a difuminar todo muy bien. Y no solamente voy a aplicarlo bajo mis ojos, sino también en mi párpado. Ya que no voy a utilizar sombra, quiero que toda esa área se mire uniforme en color. Voy a hacer un poco de contorno en crema que ustedes no tienen, que si es maquillaje para diario, pero desde que yo tengo ese kit es súper fácil hacerlo, así que no sé, me ha encantado. Es el de crema de e.l.f. y lo utilizo con la blending brush de e.l.f. también. Esa cosa junta, pruébenla, es hermosa, es, la amo. Se fijan, súper fácil y rápido puedo hacer el contorno de mi rostro. Y voy a sellar todo con uno de los mejores polvos del mercado, que es el de Laura Mercier, el Translucent Powder. Me van a escuchar hablar muy bien de estos productos que estoy utilizando hoy. Es única y exclusivamente porque son los que utilizo a diario, ¿no? Son, en ellos confío, con ellos logro un maquillaje de manera fácil y rápida. No sé, lo amo. Luego, mi Baked Bronzer de Milani. Ni siquiera ocupa presentación, lo he utilizado demasiadas veces. Y es hermoso. Así que lo aplico por todo mi rostro para darle dimensión. Y estoy utilizando esta brocha que me ha encantado. Y voy a dejar el nombre en la cajita de info porque es de Morphe y no me acuerdo. Creo que es 509. Máscara de pestañas. Voy a utilizar la Dior Real de Benefit. Que esa cosa, no sé, pero hace algo con mis pestañas de vaca. Funciona. La he estado... ok. Entienden, ¿no? La amo. Rubor. Romantic Rose de Milani. No sé. No es ninguna sorpresa. Así que lo voy a aplicar. Solamente me hace ver saludable, linda, y ni siquiera tengo que pensar si conviene o no. Él queda bien, es hermoso. ¿Alguien está sorprendido? Lo sé. Fantastic Baked Bronzer de Milani. Uf, ok. Ni siquiera voy a hablar de... no, no diré nada más. Eso. Oh, ok. Lo voy a aplicar también sobre mis labios, un poco en mi frente. Quiero que el look en general se vea luminoso. No tienen que, pero me parece que se ve luminoso, lindo, ¿no? Me encanta. Y para labios, voy a hacer este combo. Primero voy a utilizar Verónica, de Anastasia Beverly Hills. Y he encontrado que me tardo más tiempo maquillándome los labios que los ojos. Lo siento. Tengo mi tema con eso, ¿no? Así que para darle un poco más de dimensión, aplico un tono más claro en el centro. Ese es Caramelo de Stila. Y quiero labios glossy, así que voy a utilizar ese de Anastasia Beverly Hills en el color Gilded. Me da unos labios con dimensión. Glossy, nude, pero no sé,
amo ese combo y amo dedicarle mi tiempo a mis labios. Pero en fin, chicas, eso es todo. Súper fácil, súper rápido. Espero que de verdad les haya gustado. No olviden darle manita arriba si fue así. Y las veo en mi próximo video. Les mando un beso y un abrazo. Bye. Corte.